¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tal nuestro huevo de oro? Eso es exactamente lo que es. Es extraordinaria. La hemos analizado. Sus células mejoran gracias a un isótopo en su collar. Es como si la hiciese rejuvenecer. Con el entrenamiento adecuado, podría ser más fuerte o rápida que cualquier hombre. Pero se debilita al quitárselo. Es más que perfecta. Oh, sabía que la agencia la quería por algo. ¡El premio gordo! Lenny. Han secuestrado a Lenny. ¿Qué? ¿Quién coño se iba a atrever a meterse conmigo? ¿Estás de broma? ¡Joder! Llama a Jay. Dile que organice el rescate ahora mismo. Y llama al sheriff. Dile que quiero recuperar a mi chico. ¿Para qué coño le pago? ¡Puto pervertido! ¡Joder! Señora Cooper. ¿Oficina del sheriff? ¿Qué puedo hacer por usted? Es para usted. ¿Skurky al habla? ¿Qué? ¡Ah, Layla! ¿Qué? ¡No! ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡Muy bien, ya voy! ¡Cuélgalo! Bien. ¿Y la chica? ¡Papá, me matarás si te lo digo! Te mataré si no lo haces. ¡Por favor! ¡Íbamos a devolverla ahora mismo! ¡Solo intentábamos ganar algo de pasta! Por última vez. Y victoria. No pares. ¡Papá me dijo que la dejase con Sánchez! ¿Dónde lo encuentro? En la fábrica, fuera de la ciudad. Pregunta a quien quieras. Organizo peleas allí por la noche, ¿vale? Vale, puedes dejar de cavar. ¿Puedo salir ya de este agujero? Muy buenas, capítulo 11 del Hitman, misión 10. Empieza a caminar. Como veis, tenemos a Lenny y esta misión es muy corta. Simplemente se trata de matarlo o no matarlo. Es un desierto, lo hemos traído hasta aquí en el coche, el maletero. Y decisión personal. Yo creo que... Que no lo vamos a matar. Muy simple. ¿Le metes un tiro o no se lo metes? Entonces estás por aquí, puede haber pipas en el suelo, alguna arma. Hay buitres por arriba, por el techo, por el tejado, sí, por el tejado, por el cielo. Ahora va de listo. Te haces el duro, pero cuando llega la hora de la verdad, no te pareces en nada a mí. Eres solo otro. Saca una pipa, nos dispara. Y lo vamos a dejar aquí. Lo vamos a dejar así porque paso de matarlo. Lo podíamos haber sometido, haberle hecho una sumisión y dejarlo ahí en el suelo tirado. Y el desierto se encargaría de ello, pero creo que aún no haciéndolo, el desierto se va a encargar de ello. Así que aquí lo dejamos tiradete. Ahora ya no hay vuelta. Habértelo pensado antes. Muy bien. Tranquilo. Podéis oírle de fondo lamentarse. Como veis, simplemente se trataba de conseguir armas del suelo. Podéis conseguir muchas, pocas, ni siquiera coger ninguna al maletero, iros directamente con el coche, matarle directamente, romperle el cuello, someterle, lo que queráis. Ni una barrita. ¿Qué mierda es esta? Mandar un hombre a la luna y no saben ni conseguir que haya una señal decente. Es el jefe. Vale, Lenny, vale. Al lorito ahora. Fuiste Boy Scout, ¿recuerdas? ¿Tienes algunas insignias?
Solo debes encontrar la estrella polar. ¡Ah! ¡A plena luz del día! ¡Es que no me puede salir nada bien! Efectivamente. ¡Ay, por Dios! ¡Me voy a resfriar, seguro! ¡Putos buitres! ¡Aún no estoy muerto! ¡No estoy muerto! ¡Ay, Dios! ¡Voy a morir! Pues nada, ya está hecho. Vídeo anterior, vídeo al azar. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente.